Good evening. Hi, good evening. Good evening. good evening. good evening. Good evening. How are you? Hi. Very are you fine. okay? Hi, okay. Okay, yeah, nice. What about Wendy? How are you, Wendy? Hi, teacher. I'm so Hi. tired. I have a busy day. <laughs> okay, you had a busy day. Okay, okay i'm sorry to hear that <laughs> <laughs> what about eva how was your day eva uh, good um good it was good yes okay can you tell me what activities did you do in the morning que actividades hicieron i am well Ah, you work. Another. Another. What activities did you do today? ¿Qué actividades hicieron hoy? ¿Ya? Yeah? I watched the movie. I watched the movie. Ya vimos los pasados con ustedes, los verbos en pasado. No. no ¿verdad? verdad que se diría, mis ayguas? Yes, I was, pero depende. ¿Ayguas was, ¿qué? I was wash was the dishes and I was clean the house. Ah, uh, no. No, sé si está bien. no. no it's, it's, it's different. Es que el I el was es en pasado, el pasado del verbo to be. Ese lo van a ver más adelantito. En el otro, en el otro módulo van a ver el was, el was, el were, el no did, todos los pasados. Perdón. Sería, por ejemplo, vaya, ahorita como no les he enseñado los pasados, acepto que me digan en presente, por ejemplo, I watch TV, yo veo televisión, I listen to music, yo escucho la música, se los acepto así porque no hemos visto los pasados. Sin embargo tendría que ser en pasado, Por example, I listened to music, I watched TV, en pasado. Pero eso todavía no lo han visto, ¿verdad? Entonces por eso les acepto que me digan actividades que han hecho. No importa que me lo digan en presente. Pero lo que quiero es que practice to speak, practiquen el speaking. OK. Por eso es que estoy preguntona, ¿right? <laughs> Now, uh, how are you, Susana? Sarina Susana, how was your day? I'm Fine, teacher. Okay, nice. Janice, are you okay, Janice? Disculpe la pregunta. Are you okay? ¿Está bien? Are you okay? Yes. Yes. Okay. What about Camila? How was your day, Camila? Very good. Very good. Nice. Okay. Did you remember about our last class? Yesterday? ¿De qué estuvimos hablando ayer en las clases? Sport. De los sport. This one. Están viendo la presentation. Yes, you you the sure. presentation. Yes. What sport do you like, Iris? I like tennis. Okay. What sport do you like, Alma? I like softball. I like softball. Okay. Francisco, what sport do you like? I <coughs> I like soccer. Okay. What about Jose David? Jose David, what sport do you like? I like uh, football soccer. F uh, soccer. soccer. O so, football or soccer? Yeah, uno de los dos. Football or soccer that is the same. Now, okay. William Vladimir. William, what sport do you like? I like um, soccer. Okay. Karen Guadalupe, what sport do you like? I like um, volleyball. Volleyball. Okay. And then Karen, does your sister play volleyball too? No, my sister no playing Anything sport, creo que sería? Okay, any any sport. She, di she didn't practice any sport. Yes. Ah, okay. Nothing. Okay. <laughs> <laughs> okay. Now, now, did you remember about these exercises to practice? Yes. Yes, teacher. Okay. Vaya, estos ejercicios les van a servir mucho. Por eso que me estoy enfocando en estos ejercicios. guay Porque con estos ejercicios les va a ayudar a hablarlo mejor y a tener más bases, más vocabulario, y a tener más conversación por medio de preguntas y respuestas. Now, we saw this part yesterday, right? Simple present W questions. Yes? Ayer vimos esta parte, ¿verdad que sí? Yes or no. Yes. Ok, ¿Qué dijimos de esto? ¿Cuándo vamos a utilizar un, un, una pregunta con el presente simple? Primero, va a ir la WH question, right? Va a ir con qué vamos a preguntar. Con who, con what, con where, con how often, con when o con what time. Esto es las preguntas en presente simple. ¿Yes? Las preguntas en presente simple. Luego va. ¿Qué va después? un auxiliar dependiendo de lo que vayamos a preguntar por ejemplo aquí dice what sport qué deporte miren what sport do you play el auxiliar va aquí después de sport qué deporte juega aquí who do you, you do you play baseball with con quién juega béisbol I play with some friends from work we have a team Juego con mis amigos del trabajo. We have a team. Nosotros tenemos un team. Tenemos un grupo. Okay. Esto lo vimos también ayer. And this is closer puzzle. We did it. We did it yesterday. This one. And. Here. Esto también lo vimos ayer. Now. please listen this conversation and read at the same time this conversation is i love sports i love sports please pay attention and read at the same time i love sports let me see Unit Size 2 Conversation Part A Listen and Practice. Kay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay. Can you listen again? Yes or yes. no? Yes yes. yes, yes. Yes, yes. Okay. Again. <clears throat> Unit 10 Exercise I Love Sports Part A Listen and Practice So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay. Okay, now I need two volunteers to read this conversation. Two volunteers, one yes. girl and one boy. I, aye, aye. Okay, <laughs> you and Tanya Erizelda. And then, y después voy a, voy a necesitar otros. Okay. Uh, Tania is Lauren and you are Justin. Please start. Okay. 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 So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites wow you're a really good athletic uh, when do you play all, all these sports <laughs> oh i don't play these sports i just watch them on television <laughs> <laughs> okay thanks for your participation please repeat after me so justin so, so justin. Justin. Justin, what do you do in your free time what, what do you do, do, you do in do your time? time well i love sports well i love, love sports sport. really what sport really? do you like really? really really what sport do you like hmm. hockey baseball and soccer are my favorites Mm, okay. Mm, okay, baseball and, baseball. and soccer. Soccer, my, soccer my, my, my Wow, you are a really good athlete. <laughs> wow, oh, oh, you are, are really a really good athlete. Athlete, athlete. athlete. como con Z, athlete. Athlete, athlete, athlete. 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 <laughs> yes. When do you play all these sports? When do you play, do you play all, all these sports? sports? Oh, I don't play these sports. Oh, oh, I don't play, 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 play these sports. sports. I just watch them on television. I just, just watch them, just watch on, them television. Television. On, television. on television. Okay, now, do you have any question for this conversation for this vocabulary? Mm -hmm. en any, any question <coughs> en la oración cuando dice when do you play all this sport que eh, cómo lo traducimos donde dice Let me see la penúltima aquí vaya <coughs> when do you play all All this sport. When, what is the meaning of when? Cuando. When significa cuando. Entonces aquí sería, dice. ver ¿Dónde estaba when? When ay, ¿Qué se hizo? When. This one. When do you play? Vaya. El do es el auxiliar que utilizamos para preguntar. Y aquí está el sujeto y el verbo es all significa todos. These son estos, estos deportes. Dice, when do you play all this sport? ¿Cuándo juega estos deportes o todos estos deportes? ¿Cuándo juega todos estos deportes? ¿Ya? Le dice al inicio. Okay, so, Justin, en, le dice, soy Justin, entonces, Justin, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Miren, aquí el do está actuando como auxiliar y aquí adelante está actuando como el verbo que es hacer. Le dice, What did you do on, on your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Ya? Yeah. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Well, I love sports. Bien, le dice, me encantan los deportes o oh, amo los deportes. Really, en verdad. What sports do you like? ¿Qué deportes te gustan? Hockey, baseball y soccer are my favorite. ¿Cuánto le gustan? Le gustan tres, ¿verdad? Tres. Now, wow, le dice, you are a really good athlete. Wow, le dice, tú eres un verdadero, ¿qué? Athlete, atleta. Athlete it means atleta un verdadero o un buen atleta Eres un buen atleta When do you play all this sport ¿Cuándo juega todos estos deportes? Todos estos deportes. Oh, I don't play this sport. Oh, le dice, yo no juego esos deportes. I just watch them on television. Dice que él solo los mira en televisión <laughs> con pocas palabras la engañó yes <laughs> porque él solo ve en televisión no no los juega ni los practica imagínense y magic <laughs> I just watch them on television dice ¿No? solo ven televisión now I need two volunteers Two volunteers volunteers me. Brenda Brenda Esmeralda, me. are you there? Me. Yes. And who is me? Another Eva. Eva, ok. Brenda en Eva. Me van a, a, a leer esta misma oración, pero utilizando su propia información. Yes. For example, si empieza Brenda, le dice. So, Eva. What do you do in your free time, And Eva? Say, well, I love what? I love sports. Si le gustan los deportes, le va a decir qué deportes le gustan, ¿right? Change the information, okay? Please start, Brenda. Les ayudamos si no si se traban, okay? Brenda, start please. Sure, so, Eva. What do you do in your free time? Well, I love sports. Yeah, really, what sport do you like? I like running. Um. Wow, well, you're a good athlete. Are really? A really good athlete. Athlete. Uh -huh. pregúntele esta brenda play I uh, this sport usually it, usually I play in, in week ok I usually play on week va pero usted es correr verdad es correr yes And then I usually run on week. Usually, I run. I run week. on weekend. On weekend on week. or on, on weekdays, días laborales, Or días de semana, weekdays. Or every day, if you if you running every day. No weekend. On weekend. Ah, okay. I'm running on weekend. Yes. Now, now. I need another volunteers. One volunteers, only one, please. Only one. Who is my volunteer? Yes, teacher. Okay, please ask me this question. Estela Marisol. Yes, okay. teacher. Okay, please, Estela, ask ask this question to me, please. Si no puedo me no ayudar. Yes. Bueno. So Justin, what do you No. Do eh, he, me, me. My name is Yami. Ah. No, no, no. <laughs> <laughs> okay, So, so Yami, Aquí vamos a cambiar la información, ¿right? A ah, mí me va a hacer esas preguntas, ¿okay? Tell me. so Jamie. What do you do in your practice? In your free time? Free time. Well, your free time. Well, I love sports. Really, what sport do you like? Mm, I like basketball and, and baseball. Wow. <laughs> your. your... Are uh, really, really? really good ¿Cómo Athlete. Athlete Athlete Yes Hágame esta pregunta de abajo When, When do you play I dance, this sport? Oh I played on weekend I played on weekend Thanks for asking me. O Say gracias por preguntarme. Okay? Now, do you have any question for this vocabulary? No? No. Okay. Again, here we have pronunciation Ken can and Kent. Please repeat after me. Ken Ken Kent. Ken en Kent, Kent, Kent. Kent, Kent, Kent. Kent. Okay. ¿Quién significa puedo o poder. En Kent significa no puedo. No puedo. Because es is y Listen en practice. Notice the pronunciation of Ken en Kent. This one. Kent. Miren aquí Kent. Can't. Can. Y aquí, can't. 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 ¿Ya? Yeah? Aquí arriba está la pronunciación. Miren, can't. Only one can't. En can't. Can't. Es más largo el can't. Because it's negative. For example, I can act. Please repeat after me. I can. Act. I can, I I can, can act. act. What is act. the meaning of can? Can, it means poder. 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 Puedo. In this case, I can act. Yo puedo actuar. I can act. But, I can't sing very well. I can't sing very well. Yo no puedo cantar muy bien. I can act. but i can't sing very well. please repeat after me. i can act. i can. i cannot. i cannot. I cannot. But, but. but. i can't. i can't. Can, can, can. sing very well. sing very sing well. well. okay. Uh, now. this is the pronunciations about ken can and kent. now. Here we have we use can for ability. What is the meaning of ability? Habilidad. Habilidad. Es, en este caso vamos a ver el can, una habilidad, que significa poder, ¿verdad? Puedo, no puedo, como una habilidad. First, I can sing very well i can sing very well yo puedo cantar muy bien you can sing very well yo puedo cantar muy bien he can sing very well él puede en we we can sing ellos pueden cantar muy bien en they can sing very well ellos pueden cantar muy bien. y negative. I can't sing at all. I can't. Yo no puedo cantar del todo. I can't sing at all. I, he can't sing at mm. all. Él no puede cantar del todo. We can't sing at all. Nosotros no podemos. We can't sing at all. They can't. Ellos no pueden cantar del todo. They can't sing at all. Now. You. I, he, she, we, they. Vaya acá. Estamos viendo que decimos cuando podemos hacer las cosas y cuando no podemos. Cuando podemos, ¿cómo es? Can y cuando no podemos es can't. Can't. Ok, In this one. You. Dice, can you sing? Miren, can you sing? Aquí cuando vamos a hacer una pregunta, vamos a poner el can al inicio. Can you, puede usted, can you sing, puede usted cantar? ¿Puedo yo cantar? ¿Quién ¿Can hay sin? ¿Quién he sin? ¿Puede él cantar? ¿Quién ¿Can she sin? ¿Puede ella cantar? ¿Quién ¿Can we sin? ¿Pueden, oh. podemos nosotros cantar? ¿Quién ¿Can deis sin? ¿Pueden ellos mm -hmm. cantar? <coughs> Cómo sería la respuesta, una respuesta afirmativa. Aquí, can he sing? Puede él cantar? Yes, he can. Sí, él puede. Can she sing? No, she can. No, ella no puede. No, she can't. Ella no puede. Now, what can I do? This is a question. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Cuando es una pregunta, eh, con una W questions, primero va la W question, luego el verbo, el auxiliar, luego el sujeto y el complemento. Aquí dice, what can I do? ¿Qué puedo hacer? You can sing. Tú puedes cantar. You can sing. Who can sing? ¿Quién puede cantar? Philip can Philip puede. Philip es un nombre, ¿ya? Yeah? Who can sing? ¿Quién puede cantar? Philip, can, Philip puede cantar, ¿ya? Yeah? Now, the formula is can plus subject plus verb plus complement. This is the formula. Here I, I put one example. Now, can she? Esto es como una pregunta, ¿verdad? Decimos, ¿quién va al inicio? Decimos, ¿quién sí? ¿Quién sí sin azón? ¿Quién sí sing a son. ¿Puede ella cantar una canción? Puede ella cantar una canción? This is the example for this formula. Ya, yeah, primero va el can, after va el subject, el verbo y luego el complemento, right? Now, here we have a question or here I have some questions to you. Now. Can you tell good jokes? What is the meaning of jokes? Chistes. Decir buenos chistes. Tell, it means decir. Can you tell good jokes? Puede usted decir buenos chistes? No. The question is for. Let me see. The question is for. For Crisia. Crisia. Can you tell good jokes, ¿Crisia? Yes. yes. ¿Cómo sería? No, eso? I can. Yes, I can. Si sí, es positivo. Yes, I can. Y si no, es no. No. I can't. No, I can't. Can. No, I can't. Yes. Vaya, miren. Yes. okay mm -hmm. now can your father drive a car the question is for claudia mejia claudia can your father drive a car yes he can yes he can if he's he in negative no he can't No, he can't. Ok, no, he can't. Y sin negativo, mire, no, él no puede. Él no puede. Sí puede y es he can o no he can. No, él no puede. ¿Ya? Y si decimos que él, él puede manejar solo carro, ¿cómo podemos decir? He. He can drive. He can drive a car. a car. Only a car. Only cars. Vaya, miren. No he can, dice. Él no puede manejar, ¿verdad? No he can. He can drive only cars. Él puede manejar solo carros. He can drive only cars. Él puede manejar solo carros. En este, en el número one. can you tell good jokes? Si me dice que no, yes, I can, sí puedo. Y si me dice no, I can't, okay. me dice que no, si me dice que no puede, y alguien de su familia puede, por ejemplo, su papá, si, ¿cómo digo? Pero mi papá puede. Mi papá puede decir buenos chistes, ¿cómo diría? But my father can. But. My father can. Ok, miren qué interesante. But my father can. I, no, dice, I can. No, yo no puedo. But, significa pero. Es un conector. Pero mi papá puede. But my father can. Yes. But my father can. Now, can you dance? The question is for José David. Can you dance, José David? Can you dance? Uh, ah, yeah. ¿puede I bailar? Can, I can't. ¿Cómo sería, no? I can't. I can't. No, I can't. No, I can't. Okay. Dígame que alguien de su familia puede. Uh, my sister can dance. Yeah, but my sister. My sister can, pero mi hermana puede. ¿Ya? Yeah? But my sister can, pero mi hermana puede. Now, the question is for eh, Rosa Irma. Rosa Irma, can you draw? Draw it means dibujar. Dibujar. Can you draw? ¿Puede usted dibujar? No I can. No I can. No. Dígame qué es. Un... But, yes. So. ¿Alguien but puede? But my, but my son, but, but, but my son. But my son. ¿Qué más? Pero mi, pero mi hijo puede. ¿Cómo digo puede? I can. Yes. But my son can. Mire, no I can, but my son. But my son can. Pero mi hijo puede. Now, the question. Next question is to, to Pamela. Pamela Arucha. Can your mother cook, Pamela? Yes, she can. Yes, she can. ¿Y si me dice que no? No, she can't. No, she can't. ¿Quién más puede? But? No. My sister. My sister can. But my sister can. Pero mi hermana puede. Now, the question is for. Mm -hmm. Let me see. For William, William. Can you speak two languages? No, I can. not No, I can't. For the moment. <laughs> oh, no for the moment. No, yeah. but but you can, William. You can speak. <laughs> you can speak Spanish and English. <laughs> yes. <laughs> Spanish <laughs> and then yes you speak two <laughs> languages okay no I can dígame quién puede no I can't but uh, my my brother can but my brother can okay now do you have any questions for this part <coughs> Teacher, este, yes. si le agrega eh, la parte de como que decir, si puede, un segundo idioma, estaría mal. No, sí podría, podría decir, but my brother can. Pero aquí puede decir do, dos lenguajes o sea, dos idiomas. Two languages are mm. dos, dos idiomas. Puede decir, but my brother Ken can, can speak. O can... Ah, can speak. Can speak two languages. Two languages. Yes. O si no puede decir, but my brother speak. Pero mi hermano habla dos lenguajes. Mire, o dos idiomas. But my brother speak. Speaks, sería. Speaks. Two languages. Yeah. Pero mi hermano habla dos idiomas. Yes? Is okay, you? Sí, okay. Yes, Do you have any questions for this part? And then we continue with another this information, okay, conversation. I can't sing. What is the meaning of I can't sing? No puedo cantar. No puedo cantar. Please Listen the audio and read at the same time. Page 66. Exercise and sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, can you listen again? Yes, yes or no? Yes. Okay page 66 exercise 5 i can't sing this oh look there's a talent contest on saturday let's enter i can't enter a talent contest what can i do you can sing really well oh thanks well you can too oh no i can't sing at all but i can play the piano so maybe we can enter the contest Sure, why not? Okay, yeah. let's practice tomorrow. Okay. Now, do you have any questions for this vocabulary? Questions for this vocabulary? Oh, look, what is the meaning of oh, look? Look? <coughs> Mirar. Mirar. Oh, le dice, mira. Oh, look. There's a talent, a talent contest. There's a talent contest on Saturday. What is the meaning of there's, there's a talent contest? Yes. Hay un concurso de talento. Yes, un yeah, concurso yeah. de talento. Gwen, on Saturday, right? Sábado. El sábado. It is let's enter. What is the meaning of let's enter? <coughs> let's es permitame entrar. Let's es permitir o dejar o déjame entrar. Let's enter. Yeah, déjame entrar. Now, I can't enter a talent contest. I can't. What is the meaning of this part? No puedo. No puedo no, no entrar puedo. al talento, ¿verdad? What can I do? What is the meaning of this question? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? What can I do? You can sing really well. Tú puedes cantar muy bien. Muy bien. You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too, le dice. Bien, tú puedes también. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all. But I can play the piano. I can sing. What is the meaning of this one? No puedo cantar. No puedo cantar del todo. But I can Play de piano, pero puedo mm -hmm. qué? Tocar el... Tocar el piano. Tocar el piano. So, maybe we can enter the contest. Entonces dice, tal vez, maybe it means tal vez. Tal vez podemos entrar al. ¿A qué? Concurso. ¿Concurso. Al concurso. Nosotros podemos entrar al concurso. Sure, le dice, why not? Sure. seguro, lo dice, ¿por qué no? Sure, con seguro, ¿por qué no? Why not? ¿Por qué no? Ok, let's practice tomorrow. Okay. Practiquemos Vamos mañana. a practiquemos mañana. Y aquí está el rótulo, miren el anuncio, dice, ¿can you sing or act? Can you sing or act? ¿Puedes tú o puede usted cantar o actuar? Be a start. What is the meaning of a start? Estrella. Estrella. Be a start. Sea una estrella, le dice. TV Talent Contest. Saturday, 9 a.m. Que sea un que una estrella le dice que participe. okay. do you like the conversation? yes. yes. okay. can you sing? karen. No. can you sing, karen? No. can you sing? i can't sing. okay. tania. can you sing, tania? A little <laughs> a little bit, okay. Maybe another class you can sing a song with us. Mm -hmm. <laughs> okay, mm -hmm. but what what kind of music do you prefer, Tania? Romantic, salsa, or what gospel kind of music you can sing, gospel music, wow, oh. música cristiana. Ah, Christian, ¿cómo? Christian, Christian music. music, Christian Music, ok, yes. nice, nice, <laughs> ok, now, Janice, can you sing? Can you sing, Janice? ¿Puede cantar? Can you sing? No, um, yes. yes, yes I can. Yes, I can. Okay, what kind of music can you sing? ¿Qué clase de música puede cantar? What kind of music can you sing? Uh, I can... Uh, uh, no sé, toda la música me gusta cantar. Okay, and then, all kind of music. All kind of music. Nice. What about Estela? Estela, can you sing? Que sí puedo cantar. ¿eh? Yes, can you sing, Estela? No, no. No, I, no. No, no what? No what? No I, no, I can't. No, I can't. No, I can't. Yo no puedo, dice. No, I can't. Okay. No I can. Okay, nice. Now. Exercise instruction. Write questions and answers about these people. Write questions and answers about these people. In number 1, we have an example. ¿Alcanzan a ver las fotos? Yes. Yes. And then. Ok. Y number one. Can Andrew fix a car? Aquí dice, mire, escriba la pregunta y responda acerca de esas personas. Aquí vamos a preguntar a él. Aquí está un ejemplo. Andrew. His name is Andrew. Can Andrew fix a car? Puede Andrew reparar un carro? Y miren, puede o no. No. No, no. ¿verdad? Porque está echando Y es en then, no, he can't. No, no puede. Y number two. <coughs> they are Chris and Nick. And they are swimming. What is the question? Y number two. ¿Cómo formulamos una pregunta para saber si ellos pueden o no nadar? ¿Están nadando? Miren. ¿Cómo preguntamos que si ellos pueden nadar? Hear me please. Can, can Chris Swim. Chris en nick. Swim. Can Chris nick swimming? Can Chris, and nick swimming? Can Chris and nick swimming? Yes. They they can. Yes, they can. Yes, they can. Sí pueden, ¿verdad? Porque vemos que los dos andan nadando. Solo que uno va a un lado y el otro eh, viceversa. Now, yes they can. Y number three. Number three. Her name is Rebecca. Okay. What is the question? ¿Quién Rebeca play a piano? ¿Quién Rebeca play de piano? What is the answer? Yes, she can. Yes, she can. Yes, she can. Number four. Her name is Jennifer. ¿Alcanzan a ver qué está haciendo ella? Look. Yes, cook. And then what is the the question? Can Jennifer, Jennifer cook, cook? cook? Can Jennifer? Can Jennifer cook? What is the answer? Yes, she no. can. Yes, she can. No, she, can't. No, she can. Okay. Yes, is he, no. ¿Por qué? Why is no? El se le está quemando. Yes, se le está chicharrando la comida. ¿Ya? <laughs> Mire, And then, and then, no, she can't. Right? She can't. No, she can't. Ella no puede. Y number... Five. Their name is Sue and Lisa. Sue and Lisa. What are they doing? Mm -hmm. What are they doing, Sue and Lisa? Yeah. Wow. Draw. Yeah. And then where is the? What is okay. the question? Can Sue and Lisa? Can Sue and Lisa? Draw. Draw. What is the answer? Yes, they can. Yes, they can. Number six. He's Alan. Ok. He's Alan. Imagínense que él está jugando fútbol o él está patinando, quizás está, ¿verdad? Yes. ¿Qué ven ustedes mm -hmm. patinando? No, es como que está haciendo malabares. <laughs> no, pero va ice patinando. Y es patinaje en hielo, patinar ah. en hielo. Está patinando en hielo, ¿verdad? Yes. I, ok. ¿Cómo sería ice. la pregunta? Ken. ¿Cómo se llama? Alan. Alan? Ken Alan? Ken Alan Ice? Ice skating. Yes. ¿Ya? Yeah. Yes. Ken Alan Ice skating? Yes. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Está fácil o no este tema? Yeah. Is easy or difficult to you this topic? Easy, easy, verdad? Porque solamente de decir que puede y que no puede. Puede y no puede, ¿ya? <coughs> okay. Now, this one instruction: write sentences about these people. Use can, can't and but. Miren can can't and but okay lo que estábamos haciendo el ejercicio que hicimos allá bye in number number one we have an example ok number one let me see ok she can play the guitar but she can't play the piano vaya miren acá es la misma persona en una puede y en la otra no. Aquí vamos a hacer oraciones. Miren, write sentences. Oraciones. ¿Qué puede y qué no puede hacer? Dice aquí, she can play the guitar. Ella puede tocar la guitarra. But, pero she can't play the piano. Ella no puede tocar el piano. Now, number two. He can. use computer he can use computer. use computer but but he can't he fix, can't fix the tv fix the tv or television oh yeah the tv it's okay or no Thanks. Yes, right. now, for about number three, this one number she three she can she can play soccer she can, <coughs> Please, <okay>. she can. <coughs> she can. ah, yes, let me see. She can play soccer. Play soccer. But. But she. But, can But, she, But can. she can sing. But she can sing. But she can sing. ¿Ya? Yeah? No puede cantar porque miren la cara de angustia de ellos. <laughs> ya. <Yeah? laughs> But she can sing. Now, number four. He can. he can ride a bike. He can ride a bike. But he can't drive a car. But he can drive a car. Okay. It was easy or difficult this is exercise. Uh, easy. easy, right? It's easy, it's easy. Yeah. Solamente ven acá, miren, la seguían por los eh, por los dibujos y ahí van. Yeah. Yes. Now uh -huh. eh, solo necesito. Bueno, vamos uh -huh. a ver acá. Necesito que, no sé cómo van con la plataforma. I finish. Ah, ok, you finish, congratulations. I finish. Okay. I finish. Ah, ok. Finish. Ok. okay. Es eh, eh, bueno ir así, haciéndolos cada vez que terminamos la clase. Me gustaría saber si todos están viendo la plataforma, las clases de la plataforma. ¿Cómo yes. será que alguno no se mete y solo yes. viene a esta clase? Yes. Both, right? Yes. yes. It is important. Cuando ustedes ven las dos clases, es muy importante porque es un complemento, complementos de ambas clases para que el tema les quede bien claro, right? Yes. And then, there is important. Now, ok, eh, I need... <clears throat> Your participation. Okay. Please volunteers. Only two. Two volunteers. And I need you ask to order about the ability. Okay. Please volunteers. Only two. Me. Who is me? Wendy. <laughs> Wendy, ok. Wendy en. ¿Quién más? Wendy en. Hi. okay, Ok. ¿José David? No, Francisco. Francisco, ok. Thanks, Francisco. Ok. Francisco ask one question to Wendy. Vaya Francisco, hágale una pregunta a Wendy. Ella se la va a contestar. Después Wendy le va a hacer una pregunta a Francisco. Por habilidades de qué, qué puede hacer y qué no. Right? Mm -hmm. A okay, uh, 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 Wendy, ¿verdad? Yes, a uh, Wendy. Wendy, you no, sería. Can you? Can you ride a bike? Yes, I can. <laughs> can you ride a bike Wendy dijo yes I can, ¿verdad? Yes, yes. I can. Now Wendy asked to Francisco can. one question. Francisco, can you cook? <laughs> yes, I love oh. cook. Okay. Yes. I, yes, yes, I, yes, I, I, I can. can. Mm. I love I love to cook. Thanks. Okay. Thanks. Thanks for your participation. I need others. Others participate. others volunteers. Hi teacher. Me teacher. Okay, okay. You and Doris. Okay. And Jose David. Yeah. Jose David asked to Doris. And after Doris asked to you. Eh, Doris, can you speak English? Yes, I can ask you Yes, I can. Si sí puedo, ¿verdad? Le dice, Can you speak English? Puede hablar inglés. Yes, I can. Okay. okay. Now, Doris, is your turn. Ask to Francisco any question. Francisco, can you drive? Can you drive? Drive what? A car, a bus? Drive a car? Okay, can you drive a car, Francisco? Okay. Can you drive a car? Sería a mí o, o al compañero no, no, que había hecho la pregunta José, anterior. Yes, José David. I confuse. Okay, oh, okay José David, okay. can you drive a car? Um, no, I can't. No, I can't. No, I can't, ¿ya? Yeah. ¿Y puede manejar moto o algo así? Yeah, yes, And, yes. Ah, entonces dígame una yes. con but. Uh -huh. No, I can't, bad. Bad, I can't drive a motorcycle. A motorcycle, yes. A motorcycle, excellent. Now, only both, ¿ok? Dos más, please. two volunteers more. it is milena, thanks. quem mais me? who is me? Crisia. okay, Crisia e milena. okay. Crisia start, please. it's milena. You... can you I speak french? can you speak french? Milena? No, I can't. No, I can't. Ok. No, no podemos usarlos así. Y entonces diga no, que bien. puede hablar otra cosa, aunque sea un invento, para utilizar el BAT. But, no, no. No but, but. But. but I can speak English. no. No puedo usar BAT. I can speak English. I can speak English. Excelente. Now, okay. Vaya, ahora haga la otra pregunta, la otra chica. Can you play the piano? Can you play the piano? No, I can't. No, I quien. Diga que puede tocar otra cosa, ok. But I can play the guitar. No, I can't. But I can play the guitar. Excellent. Okay. Do you have any questions for this part about uses the can or can't? No. Is everything okay? Yes. Yes. Okay. Yes. And then tomorrow we will continue with the next class. Yeah? Okay. Eh, okay. Please, traten de, de, de hacer todos los ejercicios de la plataforma, de repasar todo lo que hemos visto, porque el jueves terminamos este módulo. Entonces es importante que todos los temas les queden claros, right? Okay. okay. Thanks for okay, coming in. Have a nice night. See you see tomorrow. Bye bye. Good night.